En este segundo tutorial de diedrico vamos a explicar las distintas posiciones de el punto por un lado la recta y el plano. Empezamos por el punto, las posiciones del punto en los cuatro diedros. ¿Qué son los diedros? Los diedros son los espacios eh, en los que separan este plano vertical y este plano horizontal al espacio. Es decir, este sería el primer diedro donde está situado el punto A, este sería el segundo donde está situado el punto B, este el tercero donde está el punto C y este el cuarto donde está el punto D. Los ejes los tenemos situados de esta manera. Este es el eje X este sería el eje y y este sería el eje z esto en tres dimensiones luego veremos cómo pasamos de tres dimensiones a dos a la medida sobre el eje x se le llama distancia a la medida sobre el eje y se le llama alejamiento y a la medida sobre el eje z se llama altura o cota aquí también los tenemos colocados en dos dimensiones esto es diédrico y esto es eh, 3D. Bien, nosotros hemos representado aquí varios puntos, uno en cada diedro, para ver cómo se comportan. El punto A es el 9, 10, 8, es decir, 9 para el eje X, 10 para el eje Y, que sería este de aquí, y 8 para el eje Z. Entonces, si aquí tenemos situado en el espacio el punto A, nosotros trazamos una perpendicular al plano vertical y aquí tendremos A segunda, su proyección vertical. Trazamos una vertical y una perpendicular al plano horizontal y aquí tendremos A'. El punto B. El punto B es el 6 menos 7, 5. 6 según el eje X. Menos 7, por lo tanto vamos en dirección contraria al eje Y. Si el eje Y positivo viene hacia aquí, pues menos 7 será hacia allá. Y 5 hacia arriba, según el eje Z. Este es el punto B. Su proyección horizontal B', su proyección vertical B segunda. Tercer punto, el C en el tercer diedro es el 4 menos 9 menos 7. 4 para las X, menos 9 para las Y en dirección contraria al eje Y y menos 7 dirección contraria al eje Z. Y aquí tenemos la proyección de C segunda en el plano vertical, la proyección C' en el plano horizontal. Y por último, en el cuarto diedro tenemos el punto D de coordenadas 1, 10 menos 7, 1. Para las X sería hasta aquí, 1, 10 para las Y es hasta aquí y, según el eje Z, serían menos 7. Aquí tenemos la proyección horizontal de prima y aquí la proyección vertical. Esto en cuanto al eh, trabajo en tres dimensiones. Si trabajáramos en dos dimensiones, es decir, en diédrico, aquí tendríamos el plano vertical, aquí el plano horizontal. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues el plano horizontal que es este lo hemos girado 90 grados sobre la línea de tierra que es esta de aquí, luego veremos cómo se hace y nos queda superpuestos el C' y el B' por aquí arriba y el A' y D' por aquí abajo. Vamos a ver cómo se representaría aquí. Simplemente nosotros en diédricos nos hace falta la línea de tierra y vamos a representar el primer punto, el 9, 10, 8, el punto A. 9 para las X, hasta aquí, 10 para las Y, miramos hacia abajo, y 8 para las Z. Aquí tenemos pues la proyección eh, horizontal A', siempre primas, la vertical A segunda, siempre segundas las verticales. Este es el diédro en el que trabajaremos habitualmente, primer diedro. En donde A' está por debajo de la línea de tierra y A segunda por encima. Segundo punto, el B. Estamos en el segundo diedro. Es el 6 menos 7, 5. 6 para las X, menos 7 para las Y'. Si la Y positiva es hacia abajo, pues menos 7 será hacia aquí. Aquí tenemos B' y el 5 para las Z'. Pues desde aquí hasta aquí, 5. Este será B segunda. Los dos, B' y B segunda. En el segundo diedro están por encima de la línea de tierra. Tercer punto, tercer diedro, el C, el 4 menos 9, menos 7. 4 para las X, menos 9, se nos iría en dirección contraria al eje Y, y menos 7 sería en dirección contraria al eje Z. Por lo tanto, en el tercer diedro, el punto eh, c está por encima de la línea de tierra, C' y C segunda por debajo. Y nos vamos al cuarto diedro, punto D. 1, 10 menos 7. 1 para las X, 10 para las Y y menos 7, dirección contraria al eje Z, para las eh, Z, altura o cota. Bueno, pues en el, tercer, en el cuarto diedro, tanto de prima como de segunda, están por debajo de la línea de tierra con esto que nosotros hemos puesto aquí tendremos siempre claro dónde está cada uno de los puntos. Si A prima está por debajo de la línea de tierra, A segunda está por encima, estamos en el primer diedro, etcétera. B prima y B segunda por encima, estamos en el segundo diedro. C prima por encima de la línea de tierra, C segunda por debajo, tercer diedro y D prima y D segunda ambas por debajo, estamos en el cuarto diedro. Vamos a ver ahora esto cómo se haría en tres dimensiones. Nos vamos aquí al espacio modelo y tenemos colocado nuestro eh, dibujo. Aquí tenemos el dibujo hecho. Vamos a ver cómo se haría desde el principio. Vamos a borrar todo y vamos a hacerlo desde el principio. Vamos pues a dibujar en tres dimensiones. Lo primero que nos hemos de dar cuenta es que he colocado el SCP eh, de manera universal, tal como lo tenemos aquí, el rojo que es el eje X el verde que es el eje y y el z que es el eje vertical, el eje azul, no coinciden con lo que nosotros vamos a utilizar para trabajar en diédrico, en donde el eje x es este blanco que está sobre la línea de tierra, es lo que se llama distancia, el eje y está sobre el eje rojo, es lo que se llama alejamiento, y el eje z sí que coincide, es sobre el eje azul y se llama altura o cota. Por lo tanto, nosotros a la hora de poner cualquier punto, el 9, 10, 8, por ejemplo, que es el punto A, el primero que vamos a dibujar en el primer cuadrante aquí, tenemos que tener en cuenta que el 9 es según el eje X blanco, el 10 según el eje Y blanco y el Z sobre el eje vertical. Vamos a colocar esos puntos. En primer lugar, hacemos con una línea el 9 según el eje X, 9 en esta dirección. 10 según el eje Y blanco y 8 según el eje Z blanco. Ahí tendremos el punto A. Vamos a hallar sus proyecciones. La proyección de A sería este de aquí A' y la proyección sería la perpendicular hacia allá. ¿Cómo trazar la perpendicular? Pues muy fácil, basta con que copiemos este de aquí. Esta línea de aquí la copiamos aquí arriba y esta otra para tenerlo todo acabado la copiamos aquí abajo aquí tenemos el punto a en tres dimensiones aquí tenemos el punto a prima en dos dimensiones proyección horizontal sobre el plano horizontal y aquí tenemos el punto a segunda eh, proyectado sobre el plano vertical otra forma de hacerlo directamente sería poner las coordenadas vamos a poner las coordenadas del punto directamente serían 10, 9, 8. Ahí lo tendremos. Lo que pasa es que hemos de invertir la primera y la segunda, la X y la Y. Bueno, vamos con el siguiente punto. El siguiente punto es el punto B, que eh, vamos a dibujarlo en el segundo diedro. Tiene de componentes 6 para las X, menos 7 para las Y, 5 para las eh, Z. Pues vamos allá, con la orden línea. Tenemos una línea que venga desde el origen de coordenadas en esta dirección del eje x blanco 6. Menos 7. Pues menos 7 significa que tenemos que ir en dirección contraria al eje y. Menos 7. Y eh, 5 para arriba del eje z. Bueno, pues aquí tendremos el punto c en el espacio. Vamos a completarlo. Esta línea la copiamos aquí arriba y esta la copiamos también aquí. Aquí tenemos el punto B en el espacio, el punto B' proyectado sobre el plano horizontal y el punto B segunda sobre el plano vertical. Si lo dibujáramos directamente, tendríamos que invertir las coordenadas. En vez de 6 menos 7, 5, tendríamos que escribir menos 7, 6, 5. Ahí lo tenemos. Vamos con el siguiente punto, el del tercer cuadrante. Tercer cuadrante sería el punto eh, 4 menos 9 menos 7. 4 según el eje X blanco. Menos eh, 9 según el eje Y. Lo iría hacia detrás. Y menos 7 según el eje Z iría hacia abajo. Este aquí. Aquí tendremos C eh, segunda. Y copiamos este aquí. Si quisiéramos dibujar el punto eh, 4 menos 9, 7, lo haríamos de la siguiente manera. Escribiríamos el punto menos 9, 4 menos 7. Este sería el punto C. Y por último vamos a dibujar el eh, cuarto punto, el cuarto punto, el D que está en el cuarto cuadrante. Sería el punto 1, 10 menos 7. Por tanto, 1 según el eje X, 10 según el eje Y y menos 7 según el eje Z. Por tanto, iría hacia abajo. Y ya tenemos aquí el punto eh, D en el espacio y su proyección de prima en el plano horizontal y de segunda en el plano vertical. De tal manera que esto nos quedaría así. Ahí tenemos los puntos en el espacio y aquí tenemos sus proyecciones. Bueno, eso sería lo que haríamos para dibujar en el espacio. Bueno, Ahora vamos a ver cómo pasar de tres dimensiones a diédrico. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Copiamos todo esto, aquí en otro sitio de la pantalla, que no nos estorbe, y vamos a borrar todo lo que está en tres dimensiones. Todo lo que está en tres dimensiones, porque no nos va a servir para nada. Es decir, todo esto de aquí, el punto y las rectas, los borramos. Y nos quedamos únicamente con las proyecciones verticales y horizontales de los puntos. Ahora lo que tenemos que hacer, y es, en eso consiste el diédrico, es abatir el plano horizontal, que es este de aquí, y todo lo que está contenido en él sobre el plano vertical. Girarlo, es decir, 90 grados. Todo lo que está en el plano horizontal, lo giramos alrededor de este punto, siguiendo el, eh, el aro verde, que es el del eje X, eh, del eje Y nuestro, y lo giramos. Justamente 90 grados, ¿veis? Esto que estamos haciendo hace que se superpongan uno y otro. Y ahora ya tenemos, en eh, lugar de estar trabajando en tres dimensiones, que estamos trabajando en dos. Si esto lo giramos, vemos que estamos trabajando en dos dimensiones. Y aquí tenemos lo mismo que antes, el punto A, por sus proyecciones horizontal y vertical, primer cuadrante, el punto B, sus proyecciones horizontal y vertical, segundo diedro, el tercer diedro, el punto C, y en el cuarto diedro, el punto D. Hemos visto cómo pasar de tres dimensiones a dos. Y ahora, por último, lo que vamos a hacer es dibujar eh, realmente eh, en dos dimensiones, en diédrico, los puntos que nos han dado. Bien, al final nosotros con lo que nos quedamos es con el plano vertical, que es este que tenemos por encima de la línea de tierra, y el plano horizontal, que es este, que es el que está por debajo de la línea de tierra. La línea de tierra, ya sabéis, que es esta donde se cortan ambos planos. ¿Cómo representar estos puntos directamente en diédrico? Es decir, el enunciado sería representar en sistema diédrico los puntos a, b, c y d y decir en qué cuadrante están. Bueno, pues empezamos por el punto A, que ya nos dicen que está en el primer cuadrante, vamos a dibujarlo. ¿Cómo se dibuja? Pues igual que antes. Trazamos una recta que venga según el eje X 9 unidades. Para abajo tiene que ir eh, 10. Y a partir de aquí para arriba tiene que ir 8. Este sería el punto A. A segunda y a prima. Punto B es el 6 menos 7, 5. Por lo tanto, desde el origen vamos 6 hacia allá. Menos 7 sería, si fuera positivo el eje y sería hacia abajo, pues menos 7 sería hacia arriba. 7. El eje z va hacia arriba, pues sería 5 hacia arriba. Punto c es el 4 menos 9, 7. 4 hacia aquí, según el eje x, 4. Menos 9 para el eje y, entonces si fuera positivo sería hacia abajo, como es menos 9 para el eje y será hacia arriba. Y eh, menos 7 para el eje z. El eje Z positivo sería hacia allí, luego es hacia abajo, sería 7 hacia abajo. Este sería el eh, C' y este sería el C'. Segunda. Y por último, el punto D. El punto D tiene coordenadas 1, 10 menos 7. 1 hacia aquí, en esta dirección. Según el eje I, 10. Y según el eje Z... Menos 7. Si fuera positivo, sería hacia allá. Como es negativo, será hacia abajo. Pues hacia abajo, 7. Ahí tenemos los nombres de cada uno de los puntos. Por tanto, eh, a segunda a prima, primer cuadrante. Eh, las dos por encima, segundo diedro. Eh, C segunda por debajo, C' por encima, tercer diedro. Y las dos por debajo, cuarto diedro. Ahora lo que vamos a hacer es pasar de eh, dos dimensiones a tres dimensiones. ¿Cómo pasamos del diédrico, es decir, de las dos dimensiones, cómo pasamos a las tres? Bueno, pues muy fácil. Vamos a coger todo lo que está eh, en el plano horizontal y lo vamos a girar 90 grados. Entonces tenemos que coger todos los que sean primas, tanto de aquí como de aquí y tenemos que abatirlos alrededor de la línea de tierra siguiendo ese eje verde 90 grados de manera que esto nos queda así vale solo nos falta copiar el plano por la parte de atrás bien pues ahora eh, copiando las líneas correspondientes vamos a obtener si copio esta línea aquí tendría ahí arriba el punto A en eh, tres dimensiones. Este sería el punto A en tres dimensiones. Hago lo mismo con el B. Hago lo mismo con el B, es decir, este punto, esta recta, la traigo aquí. Y esta la subimos aquí arriba. Este sería el punto B en tres dimensiones. Hacemos lo mismo con el C. Este sería el punto C en el tercer diedro en tres dimensiones, y hacemos lo mismo con el D. Este sería el punto D en tres dimensiones. Bueno, pues ya hemos conseguido pasar de las eh, dos, del diédrico, a las tres dimensiones.